Saludos, aquí Dude the Builder, y en este nuevo vídeo de la serie Usando Go vamos a entrar en un poco más de detalle sobre el funcionamiento del paquete NET HTTP en los aspectos del rol de server, ¿verdad? En la interacción de cliente-servidor del protocolo HTTP. En el video anterior vimos cómo hacer un servidor HTTP que puede servir archivos estáticos, ¿verdad? Este contenido del file system. Y también tenía una ruta para generar contenido dinámico, ¿verdad? O sea, contenido que no está almacenado en ningún archivo y que es producto de algún tipo de código que nosotros tenemos en una función o un método, en este caso, ¿verdad? El método que viene siendo el método serve HTTP, vamos aquí, viene siendo aquí este método del tipo de dato que definimos aquí, un tipo de dato basado en el tipo de dato string, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que también vimos cómo nosotros podemos utilizar estas funciones a nivel del paquete, la función handle, la función aquí handle que definen una ruta. Y cuál es el handler que va entonces a manejar el tráfico, los requests que llegan para esa ruta, ¿verdad? Y entonces también vimos que a nivel del paquete estaba finalmente la función listen and serve, que es la que inicia, ¿verdad? El servicio web en el puerto que nosotros especificamos. Y utilizando el handler que nosotros también especificamos como el segundo parámetro de esa función, y que si ese segundo parámetro es nil, pues se utiliza un handler por defecto que viene siendo el default serve mux, que es un tipo de dato que está definido también en el paquete HTTP, y vamos a ver un poco más en detalle sobre eso más adelante. Lo primero que quería mostrar es que existe un tipo de dato. Vamos a venir aquí al otro tab, vamos a ver en GoDoc http://handler.func, ok, y el tipo de dato handler.func es una función que recibe el response writer y el puntero a un request, ok, y este tipo de dato pues tiene un method que es serve HTTP. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo de dato handler func dentro del paquete HTTP satisface la interfase handler, ¿verdad? Porque tiene el método serve HTTP. Así que, ¿cuál sería el propósito, ¿verdad? De tener este tipo de dato, ¿verdad? Pues sería que nos da la posibilidad entonces de, en vez de tener que definir un tipo de dato para poder tener un handler, vamos entonces a eliminar aquí la definición del tipo de dato y vamos a cambiar este method a una función, ¿verdad? Y vamos a ponerle el nombre hola, ok. Entonces, ahora anteriormente teníamos un tipo de dato hola con un method serve HTTP para poder entonces satisfacer la interfase handler. Ahora lo que tenemos es una función común y corriente, ¿verdad? Que recibe, ¿verdad? Como parámetros el response writer y el puntero al request, lo cual quiere decir que tiene ese signature que estamos viendo aquí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a esta línea aquí que imprimía, ¿verdad? Está amarrada al tipo de dato que había anterior, vamos a eliminarla y vamos a entonces venir acá en donde estábamos utilizando el tipo de dato que habíamos definido y vamos a modificar entonces cuando estamos llamando esta función. En vez de hacer una conversión aquí como estábamos haciendo de un string al tipo de dato que habíamos definido,
Ahora lo que nosotros tenemos es una función, ¿verdad? Y lo que podemos hacer es hacer una conversión al tipo de datos handler func, ¿ok? Porque esa función tiene el signature tal y como lo especifica el tipo de datos handler func. Así que aquí, si hacemos una conversión, http.handler func, hola, estamos convirtiendo, ¿verdad? La función hola que estamos definiendo acá en un http.handlerfunc, lo cual al hacer esa conversión le estamos entonces dando el method serve http a esa función que estamos definiendo. ¿Y qué es lo que hace este method serve http del tipo handlerfunc? Pues que simplemente llama la función, ¿verdad? El receiver, el receptor del method, es la función que estamos convirtiendo. Y serve HTTP lo que hace es que llama a esa función y le pasa estos dos parámetros, ¿verdad? Que está recibiendo serve HTTP, pues a su vez se los pasa a esta función que es la que acabamos de convertir en un handler func, ¿okay? O sea que esto viene siendo como un poquito de magia aquí en términos de utilizando la conversión a un tipo de datos de una función. Y como en Go las funciones son tipos de datos de primera clase, ¿verdad? Lo que en inglés llaman los first class citizen. Pues esto quiere decir que una función puede tener métodos. Y pues por ende una función puede cumplir entonces satisfacer la interfaz handler. Así que acá, si regresamos aquí, y entonces ahora vamos a guardar esos cambios, vamos a hacer go build y vamos a ejecutar. Vamos entonces al browser y hacemos un refresh aquí. Y tenemos básicamente el mismo output. Se fue el hola mundo, ¿verdad? Porque ya no es el tipo de dato aquel que está basado en un string, ¿verdad? Pero podemos ver que la ruta slash app que estamos definiendo con el método handle está siendo servida, ¿verdad? Por esa función que nosotros definimos y la convertimos al tipo de dato handler func. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Existe una función a nivel del paquete HTTP para hacer esto aún más conveniente todavía. Y puede haber quizás un poquito de confusión porque tenemos el tipo de datos que es handler func que acabamos de ver aquí, ¿verdad? Y esa función se llama HandleFunc, ¿ok? Es sin la R. Entonces, esa función lo que entonces nos permite es definir el path, ¿verdad? La ruta, como lo hicimos con la función handle. Y le pasamos una función que tiene el signature, ¿verdad? Que recibe el response writer y el puntero al request. Y entonces esta función handleFunc se va a encargar de hacer la conversión internamente. Así que aquí, por ejemplo, entonces, si nosotros vamos a aquí utilizar handleFunc, lo cual quiere decir que entonces ya no tenemos que hacer la conversión acá. Simplemente le pasamos la función hola, ¿verdad? Y él hace entonces la conversión internamente. Vamos a guardar los cambios. Vamos a hacer el go build. Y entonces ejecutamos. Tenemos el mensaje aquí informativo. Hacemos un refresh y vemos, ¿ves? Que tenemos ahí el mismo output, ¿verdad? Así que con esa función de conveniencia, handleFunc, nosotros podemos básicamente utilizar una simple función que tenga el signature correcto, ¿verdad? Que reciba el response writer y el puntero al request
podemos utilizarlo como si fuera un handler, ¿verdad? Y amarrarlo a una ruta. Así que importante saber, ¿verdad?, esa distinción entre esta función handle func a nivel del paquete HTTP y el tipo de dato como tal, handler func, que tiene la R, ¿verdad?, entre handle y func. El handler func es un tipo de dato y handle func es una función de conveniencia, ¿verdad? Así que espero que este conocimiento sea de provecho para ustedes. Si les gustó el video, no olviden darle like. A los que no se han suscrito, pues si se suscriben, se enteran de cuando salen videos nuevos. Y como siempre, los comentarios, dudas, preguntas son bienvenidas. Así que aquí Dude the Builder despidiéndose. Hasta la próxima.